La resistencia de 220 ohmios va de dónde a dónde? Va desde el pin 30 al pin 34. Va nuestra resistencia A, B, C, D en la E. Entonces va desde la E34 desde aquí hasta la E34. Nuestra resistencia de carga que colocamos por acá va desde la 34 hasta la 56. Nuestra vaquelita no tiene máximo 56, pues podemos estar utilizando las de abajo, miren todo ese canal de abajo que hay, sin usar nada, y así el circuito va a quedar igual hasta este punto, entonces voy a arrancar desde esta resistencia que tenía en la 34, voy a bajarla por acá hasta esta misma columna, necesito como un puentecito, es de aquí 34C, o sea CDE, la E está libre, en la E voy a sacar un cablecito desde esta 34E y lo voy a llevar a la a la de abajo. Y desde aquí voy a arrancar con mi resistencia de carga. Desde aquí abajo, yo creo que desde este que estoy tocando con el cursor de mi computador, me retornan la resistencia de carga. Si observan, esta está súper sucia y, y esta se la aplico siempre al, al cautín para que el cautín esté limpio, hidratado y el calor no se me vaya no me da dañando la punta. Y la misma punta del cautín, o sea, le estoy hablando que ya son como 8 o 10 años en distintos sitios del, del, del Sena. Entonces, yo la tengo siempre, la trato de mantener con crema para evitar que se me esté dañando la, la, la punta. Entonces, ¿dónde está eso? Está por aquí. Este es otro punto. Entonces llegamos a este punto. Esperen a ver, madre. Ah, bueno, un momento, un momento, perdón. Esperen. Entonces, el cautín. No todas las temperaturas son ideales para los componentes. Hay unos componentes que si son más robustos, los pines, necesitan más, necesitan más eh, calor. Si los pines son más delgados, necesitan menos calor. ¿Por qué? Porque si no, el pin se rompe y se fractura por el calor. ¿Vale? Se rompe y se fractura. Entonces, la temperatura con la que ustedes deben manejar su cautín debe variar dependiendo de quién. Dependiendo del pin que van a trabajar. Por ejemplo, ¿usted está grabando o no, Juan José? ¿usted está grabando? Sí, profesor, sí. Está grabando. sí. Por ejemplo si ustedes van a soltar a ver un, un pincito bien pequeñito como de los cables de nuestro cableado todo lo que es cableado todo lo que es cableado el cableado el calibre es muy delgado entonces vean miren este cableado todo ese cableado que están viendo todo este cableadito todo ese cableado es cable súper delgado es delgadito muy delgado entonces no necesita mucho calor vale eso estaría bien con unos Digamos unos que 300, 380 grados, ¿vale? Con 380 grados está bien para cableado que no el calibre no es tan grueso, pero si ustedes me van a hablar ya de un cableado, por ejemplo, para el LM317, miren que los pines del LM317, el LM317 con, o el condensador, miren, el LM317, Fines del LM317 son un poquito más grandes, un poquito, no es que sea mucho. ¿vale? Eso sí requiere un poquito más de calor. Mírenlos acá. ¿Dónde estoy? En la cámara que tiene lupa. Eh, Parece, a ver, la cámara que tiene lupa es esta. Ahí. Creo que ahí estoy. ¿Listo? Mira, comparen estos, el calibre de cada. Comparen el calibre de cada pin frente a los calibres de los cablecitos. Entonces necesita un poco más de calor. Póngale 400, 420 para este. Y si le metes mucho calor, ahí en quién sufre? La raca pista. La pista es la que se daña. Venga, donde estoy enfocando con la cámara que tiene lupa, estoy acá. Entonces, ¿dónde estoy? No, la, la de la lupa estamos por acá, acá. Entonces, miren, si ustedes le meten mucho calor durante mucho tiempo, ahí ven quién sufre. La pista de cobre es la que se, se totea. Porque le estás metiendo mucho calor durante mucho tiempo a una pista de cobre que el calibre del cobre que está frente a la buar plástica, de la buar plástica, el calibre de cobre es muy poco. Es muy poco. Si usted le mete ahí cinco minutos, una temperatura de 480 grados, 500 grados. Cinco minutos, seguro, se lo digo de verdad, la pista se salta de la board y su gallo empieza a aumentar porque después tiene que pegar el cobre, la pista de cobre, a la board. ¿Vale? Todo el calor que ustedes le van a colocar es importante a trabajar. Segundo, la punta que ustedes trabajen es importante que la estén cuidando, cuídenla, cuídenla, manténganla, manténganla estén agregando estos productos téngale una cremita sucia no importa, bien sucia para estar lubricando siempre la punta y esto, vale, ahora a mí me gusta estarla limpiando pero no es hay gente que, por ejemplo este bisturí yo lo tengo para varias cosas, dentro de esas está esta, si voy a limpiarla límpienla con mucho cuidado y siempre que el bisturí sea para limpiar métanle crema que esté caliente y la empiezan a limpiar porque la punta se ensucia comúnmente. Si está sin usar, va cogiendo suciedad. Entonces la van limpiando, le meten cremita, estaño, y van calentando su fuente, su estación de soldar o su cautín, e empieza a calentar 50, 80, gradualmente que aumente el calor, que vaya aumentando el calor gradualmente. ¿Listo? Ahora el secreto. Para tecnología, nanotecnología, microtecnología, si están en microtecnología, nanotecnología, el secreto o el secreto no hay más que hacer. Punto. Deben tener un, ¿cómo se llama eso? Un, un microscopio para soldar y las puntas deben ser súper, súper pulidas. Inclusive esa gente que está en nanotecnología se dedica día a día a sacarle filo a esto. Ahí vienen con quién le sacan filo. Con su moto Se la pasan con un moto tour sacándole filo y sacándole filo. Esa gente en nanotecnología gasta mucho, muchas puntas, porque la punta debe estar súper fila. Debe tener mucho, mucho filo para nanotecnología. Esto es tecnología. Esta punta me sirve. ¿Vale? Cuando vayan a hacer el proceso de soldar. Entonces veamos desde nuestra cámara invertimos las cámaras, la cámara que tiene lupa o así entonces miren, por ejemplo, invertamos las cámaras invertamos las cámaras entonces la cámara que tiene lupa ahorita la démosle prioridad, la cámara que tiene lupa y la cámara que tiene zoom, sin zoom, dejémosla por acá vale, entonces por ejemplo, si yo me voy a soldar algún punto, no sé cuál punto, entonces tú me decías que el condensador está el condensador Está su condensador, ¿vale? Está su condensador. Entonces, miren desde la cámara sin lupa. Desde el condensador voy a ver el punto que tiene el, el GND, Ground. Entonces, volteémoslo. Viene al punto que tiene Ground. ¿Y cuál es ese punto? Es el punto que está llegando a donde. Debería ser este. Listo, ya lo tengo identificado, ya lo señaló. Ya lo señalo con esto, porque estoy mirando desde, desde la pantalla todo por estoy mirando directamente al la y no sé cuál es izquierda, derecha, ni, a, ni adelante ni para abajo, entonces no sé cuál es adelante ni para atrás, mirando desde la pantalla tengo que mirar cuál es abajo y cuál es derecha, no, me tocó desde mirar acá Llega al punto acá, vale, entonces enfoquemos, metemosle una enfocadita ahí pulso, necesitan mucho pulso yo qué hago para esto yo me ayudo con mis hombros no sé si en la cámara se note pero mis hombros, los hombros, literalmente busco mis hombros apoyar los dos hombros a la mesa. Después, mis palmas. No sé si se note las palmas. Esta parte que estoy tocando, esto que es la muñeca, las dos muñecas también, si es una soldadora de nanotecnología, como mi pulso es malísimo, busco que las palmas también estén apoyadas, eh, codos. Codos y muñecas que estén apoyadas. Después ya puedo tener mejor suspensión del cautín. ¿Cómo cojo el cautín? Tres dedos. Mire mis dedos como lo cojo. Acá. Mis dedos. Y ya me voy directamente al puntico. ¿Vale? Entonces, en algo se le ha hecho zoom. A esta cámara, la cámara principal está con zoom, la cámara sin, no principal está sin zoom. Miren mi pulso cómo ha mejorado. Ahora voy a quitar los hombros de los, puestos, de los puestos y voy a quitar también mi muñeca de los puestos que me da mayor, me da como mayor, ¿cómo digo? Trípode. Con, así mis, mis brazos me están ayudando a tener mejor trípode. Los quito y vuelvo a colocar ahí. No sé si notan, pero si solo estoy con mano alzada, hombros, hombros, mano alzada, muñeca alzada, mi pulso no va a ser el mismo. Aunque bueno, mi pulso ha mejorado. Miren, ahí lo puedo sostener. Pero yo me acompaño siempre de lo siguiente. Me acompaño siempre de lo siguiente. Miren, ven ese... ¿Ven el... ¿Dónde está el codo? ¿Ven dónde está el codo? ¿Lo están viendo o no? Ayuda. Sí, ¿Ven? ven que mi codo está ahí sosteniéndose el otro codo hago la misma vaina, busco busco trípodes ahora las muñecas este punto y lo mismo este punto, entonces busco puntos donde pueda anclar bien aunque este tablerito acá lo coloqué como acá no hay buen soporte entonces busco este punto que quede bien anclado, lo mismo este ¿Sí? si necesito estar moviendo esto a veces me toca a mano alzada, entonces esta mano es la que me va a sostener, pero estoy ya perdiendo tres manos, estoy quedándome con dos manos. Esta es la ayuda de la tercera mano, ¿sí? Si no, esta también me va da a dar inestabilidad. Yo, yo en nanotecnología necesito tres manos, mínimo, o, o cuatro o diez manos. Hay más soportes para ampliar sus manos. ¿Vale? Ya en este momento ya tengo buenos soportes de mis manos y ya puedo estar cogiendo el cautín. ¿Vale? Ojo con esto. Miren, miren ese, ese movimiento que le acabé de hacer acá. Porque si ustedes lo tienen así, miren cómo se me va entorchando el cable. Entonces yo, yo trato de que el cable no se me entorche y que el cable siempre quede detrás en esta parte, así como está en mi mano. Ahí, no que me quede por acá. Porque si me queda por acá, yo puedo estar quemando el cable. Siempre que me quede acá. ¿Listo? Mi pulso es súper malo. Yo a esta vaina no me puedo dedicar y me pagaban bien, y sé dónde pagan bien de esta vaina, pero mi pulso es malo para nanotecnología. El ¿Sí? primer lugar donde yo trabajé, después de estar en Radio Televisión Nacional de Colombia, después de estar en Cadena de Melodía, al lado de mi universidad había un, un, un sitio muy bueno en Bogotá, Urbina Digitales, de ese tipo, le llegaban cámaras digitales de caracol, de RCN, equipos de muy alta gama, y necesitaban pagada por personas que tuvieran y cuidaran su pulso. Es lo que yo le aprendí al tipo. Ese es un maestro y me gustaría que ustedes hablaran con él. Es un maestro ese tipo y cabe resaltar que él no es ingeniero. ¿Sí? Pero ese tipo le estudia día a día lo que quiera. Yo le hablo de un circuito de RLC y me da clases. Le hablo de un circuito de comunicaciones y me da clases en matemática a mí. Entonces, eso es un ejemplo de que un tipo tiene una muy buena empresa con nombre, desde Caracol RSN le llegan equipos que no los mandan a otros sitios en Colombia para que los arreglen. Es un nombre de una persona que estudia. Eso no implica que el tipo estudia y al tipo lo buscan por su pulso. ¿Vale? Y por lo que él contrata a la gente, las que tienen pulso. Yo ya aprendí algo, aprendí algo. Entonces, bueno, viene su tripue, Tenemos estabilidad, tengo estabilidad, tengo estabilidad, tengo estabilidad. Y ahí sí ya me empiezo a dedicar a mi fuente de voltaje. No todos los cables requieren la misma temperatura. Y si le metes mucha temperatura, ahora necesito cámara con zoom. Probe, si pero es que una cosa, pero, pero es que, por ejemplo, el cautín que, que yo compré, eso no tienen para regular la... la, la... Claro, esos que tienen sí, para regular, esos, los cautines que tienen para actual. regular son sí. la, las estaciones, exacto. Sí, pero le puede hacer un regulador de voltaje. Sí le puedes hacer uno. Y es, eso También, sería ¿no? un proyecto. Te, sería un proyecto, le puede hacer sí. un regulador de voltaje. Es un proyecto en sí. Eso, eso es un proyecto en sí, ¿vale? Pero eh, le podemos hacer usted como electrónico. Usted, eso es tan solo que a su. Pistola, ¿cierto? Por acá le ponga un potenciómetro que le varía el voltaje con el potenciómetro al máximo y al mínimo. Entonces ya podría estar regulando el voltaje que está ah, llegándole sí. a su pistola, ¿vale? Y también tocaría que colocarle de esos cositos que usted dijo, un dios, siete segmentos, para saber en cuánto está. Por ejemplo, si pasó de. Por ejemplo, bueno, me parece que ahí en el Cautín decía que era como máximo 25 watts. Entonces, como cuando con el, el diodo siete segmentos esté este bajando. Sí, señor. Pues es otro proyecto, ¿vale? Hasta ahora estamos aprendiendo la industria, hasta ahora estamos entrando en este momento. No he entrado, si ustedes notan, yo todavía no he entrado esa parte de la soldadura, que eso es un arte lindo, es un arte muy lindo. Pero entonces, tú sí le puedes, le podrías estar y esto, o sea, ya para un proyecto, este, este cautín me valió una platica, este cautín me valió una plata, pero el cautín no tiene regulador de temperatura. Usted puede conseguir en Internet proyectos ya hechos ensamblados reguladores. Tú conectas este a un regulador y te regula y tú puedes variarle con el potenciómetro de la que quiere. Ese proyecto lo podríamos hacer, sí. Se podría hacer, pero pues bueno, es que se, se va saliendo un poquito de las manos. Ahora de este miren este cautín frente a este cautín y díganme las puntas cómo son. ¿Dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? Eh, estoy donde, a ver, ¿dónde estoy? Estoy por aquí. Entonces, acá. Miren la cámara que tiene zoom. Entonces, miren las, las puntas. Y no es que una punta sea más fácil que la otra o se use más que la otra. Por ejemplo, ¿ven esta punta? Esta punta, el calibre es más grande y les ayuda. Para hacer procesos de desoldadura o procesos de soldar una línea grandísima. ¿Vale? Entonces, las puntas también, eso es un arte, tener distintos tipos de puntas para sus cautines. Entonces, yo no sé, por ahí hay algunos tipos de puntas que ustedes van a usar. Entonces, yo, bueno, la ventaja de este y la ventaja de este, que si notan aquí, se tiene un tornillito, míralo. Le quitas el tornillo y le cambias la punta. Pero no me gusta tanto eso, a mí no me gusta tanto. A mí me gusta más como este, que es tan solo hacer así. ¿Sí? Sale y cambia el tipo de punta. ¿Vale? Cambia el tipo de punta al que quiere. Me, me gusta más a mí así. Hay gente que, que le gusta más de lo. Y gente especializada, que le gusta más con tornillo. Pues yo bueno, no nace. Sé, ¿Sí? Ya ahí usted va buscando. Entonces. Por ahí eh, tengo una cajita de solo puntos de cautines. ¿Sí? Y de distintos tipos de cautines. Ahora, vean este en, en particular, este cautín que traje el marca Weller, que es una muy buena marca. Tiene también lucecita, tiene un diodo de luz. Entonces, esperen. A ver acá que está, está bien colocado, ¿no? Esto. Entonces, una empresa en una industria que se dedique a soldar diariamente estas puntas, semanalmente tiene que estar comprando puntas y más si es para nanotecnología, son semanalmente o semanalmente, punto. Esta que tengo aquí tiene por aquí un LEDcito, ya miren la mano como quedó, quedó re sucia esa mano, por acá tiene un LEDcito, míralo, si sí lo ves, tiene tres LEDs para disparar luz, pero bueno. Es como, este sería bueno con una. Haciéndole el proceso que usted dice para controlar la temperatura. Pero es un proyecto que, que se me da un poquito de, esta, de, este, de este apartado. ¿Vale? Ahora miren cómo quedó la mesa. Miren cómo lo quedó la mesa. No sé si, si la vean la versión. Después de destapar ese, ese, ese no lo había destapado hace rato. Miren cómo quedó la mesa. Para mí es importante el cautín. Hay gente que come el cautín, come y come muy bueno con puro cautín, ¿sí? Porque cuidan su pulso, cuidar el pulso es no trasnochar, evitar elementos que le alteren su, su pulso, es cuidar su pulso y eso da plata. Un cirujano, ese tipo lo que cuida es su pulso, fuera de, la de estudiar, pues cuida su pulso lo que quiera, es cuidar su pulso, eso, eso da plata, ¿sí? Y ahorita da más plata cuando llegue la nanotecnología y picotecnología. ¿Vale? Pero entonces necesitan empezar a profesionalizar su laboratorio o a donde ustedes vayan a trabajar. Si les dicen nanotecnología, compañeros, necesitamos tres patas o, o tres brazos, cuatro brazos, cinco brazos. Necesitan buenos elementos de cautines, porque si no, simplemente van a trabajar tecnología y les va a pasar. No sé, o sea, no. Se estresen porque les pase. Porque cuando ustedes coloquen un punto, coloquemos la cámara de lupa. Cuando ustedes vayan a colocar un punto, ¿sí? Por ejemplo, acá, me dan y me colocan un punto. Y cuando no tenemos bien los soportes, cuando no están los soportes bien puestos, y vamos aprendiendo así los tingan, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Muchas veces uno no tiene la habilidad. ¿Ves? ¿Ves ahí cómo lo estoy haciendo? Porque también tengo la habilidad. No sé si ven en la cámara grande, mi mano derecha, el, el dedo más pequeño, no el anular, el más pequeñito, este, este dedito, miren que también me está haciendo para buscar más trípode a mi mano y estabilizar más mi mano. ¿Ven este? Si ¿Sí están viendo, no, este con este también me ayudó yo busco muchos recursos para hacer trípodes con mi cuerpo sí y tener más estabilidad acá ahora hágame una lupa y no me solde esto traiga componentes de nanotecnología eso es que espero jodido allá necesitas o si eh, necesitas eh, Microscopios, necesitas que tus puntos sean súper cuidadosos, súper cuidadosos. Necesitas que las puntas estén súper filudas, ¿vale? Y así es un gallo, una galleta esa vaina... Es, es, es muy bonito ese arte, pero cuando van a un buen laboratorio, ¿sí? A un buen laboratorio, eso lo podrían trabajar mucho en los celulares, ahorita, porque les aseguro que de aquí a unos 7, 10 años. Esos celulares ya se daña algo y es cambio. Apague y vámonos. Un celular, cambie, cámbielo. Es, está creciendo la tecnología ya no a nanotecnología, sino a picotecnología. Ya todo está en, un solo, en una sola board. Entonces, hacer un cambio de una pieza y un celular ya va a ser mucho más difícil. ¿Vale? Mucho más difícil. Yo creo que eso ya es como para. Si se dañó algo, cambie de celular. Se si algo, cambia celular como el portátil. Se si algo, cambia portátil. La misma vaina. ¿Vale? Miren, pues es, es, es como que, que vamos aprendiendo. Es del aprender, del hacer. ¿Vale? Es del hacer. Entonces tienen que, o si quieren, hagan la prueba. Hagan la prueba como. Consíganse en un apuntador, un apuntadorcito, lo que sea, un apuntador que tenga ahí puntica. Y, y vayan haciendo habilidades con este dedo, ¿sí? También que soporte su mano. ¿Sí? Que esta parte soporte la mano en sí, esta parte de la muñeca soporte la mano, que este dedito les vaya soportando, dándole más mm, precisión. Es que no, tan, pues tiene que tener buen pulso, pero esas gente son muy perros, son muy perros y saben que su cuerpo debe estar dispuesto para usted, para el, para el que haga eso, no solamente tener trípodes también es que sus cuerpos le den sostenibilidad, le den buena estabilidad y buscan en lo posible que sus pulsos tengan una estabilidad ni la berraca. Yo eso no lo entendía hasta que eso, ese tipo me fue explicando en la universidad eso no me lo enseñaron ni en el sena, ¿sí? El que me, me enseñó eso vale aclarar que fue Mauricio Urbina, y, Mauricio Urbina, tipo muy bueno, muy bueno para esta vaina. Ese tipo es muy bueno. Sí, esa gente que les enseña tienen una escuela muy brava. Bien. Bueno, sus tableros, yo creo que ya me pasé el tiempo y me pasé, creo que la hora del almuerzo, ahorita me van a indicar, caemos a las y media y salimos a las y media. Entonces, ya su, su, su quiz deja de estar en línea. Eh, cambiemos esto. Entonces, que sean tipo lectores, cualquier persona en la web que pueda ver el quiz. Ya. Y ahí quedó lo que era el quiz. Dejemos esto aquí. <coughs> y sigamos cuál hago. Aumento de la cámara con aumento o sin aumento. Hagamos la cámara con un aumento. Esta la cámara con aumento. Y de aquí, dejamos la cámara sin zoom. <coughs> y volteamos el circuito. ¿Y cómo lo volteamos? Bueno, entonces volteamos el circuito. ¿Cómo lo vamos a voltear? Entonces, de aquí, de aquí. Y volteemos. Entonces, voy llegando a la resistencia de carga, ¿vale? Vamos llegando a la resistencia de carga. Entonces viene mi resistencia de carga, caballeros. La resistencia de carga, ¿cierto? Pues yo la, yo la tengo planeada, es con mi resistencia de carga eh, esta, ¿vale? Mi resistencia de carga esta que estoy mostrando en la cámara sin zoom. Ahora, esta resistencia de carga, como ustedes la van a trabajar, yo creería que, ¿cierto? La teníamos de 10 vatios a un ohmio. Esta es diferente a la que teníamos en el, en el protobar. En el protobar, creo que la mayoría de ustedes tenía, era de... 10 vatios a un ómnio, pues acá le aumenté un ovni, no es que sea mucho, ¿sí? Entonces le aumenté, esta fue a dos ovnios, pero porque o me tocaría buscarle 10 ovnios a uno, de 10 vatios a un ómnio para seguir manejando los mismos parámetros. Pues ya de aquí, como me apoyé con toda la bahía de abajo, entonces pues ya acá, llegaría aquí y de aquí, pues hasta. Lo mínimo que la resistencia puede dar, porque la resistencia es un, un es gigante. Esa resistencia es grandísima. Entonces la puedo trabajar. eso necesito un poquito más por acá. ¿Dónde es que va? Ya. Entonces, ¿va a dónde? Mírala. ¿La estamos viendo, Ricardo? Sí, señor. Va desde de el 34. 34, ¿qué es esto? 34B, creo que es 34B, eh, aquí abajo, sí, 34 en la, en la bahía y abajo. Sí, 34B. Uy, Ricardo, cierra el micrófono por fin. Ya. Yeah. Eh, yo, donde lo había colocado el diagrama, montaje de la baquelita, entonces en el montaje, donde lo tenía, que estaba trabajando, era por. ¿Cuál era? Era aquí, ¿cierto? O sea que este, este es mío, este es de Brian, este es de Brian. Entonces coloquémoslo acá. Eh, este, ¿Cuál es el mío? no Este es Brian, por aquí. Entonces, ¿dónde lo coloqué? Acá. Es que el 5, tablero, subtablero 5 viene por acá, ¿ya? Entonces viene desde la 34C hasta la, la bahía de abajo a la A. Bahía de abajo a A. Míralo. Ahí está, desde el que quiera, sin lupa o, sin, o con lupa. Entonces míralo. Si lo ves, este que estoy planteando es lo que se colocó acá, así. ¿Ya queda claro o no? ¿Queda claro? ¿Dudas? Cuéntame. ¿Quién, quién habla allá al fondo? ¿Lo escucho? ¿No es, escucho? ¿Y el otro puntico dónde va? Ah, el otro punto. Bueno, ya vamos para allá, ya voy para allá. Pues el otro punto hasta donde le llegue, máximo. Hasta donde máximo le llegue. No sé, llegó a este. Pues tiene que quedar en la misma fila. O sea que estamos en la B, tendría que quedar en la misma fila B, pero al que le llegue. ¿Vale? ¿Listo? Luis, cuéntame, o sea, si yo soy ahí como, soy como, con la electrónica toca ser preciso, entonces estaría, a ver, venga, los cuento desde la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, creo que al 13, llegaría al 13, ¿vale?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Al 13. Bien, para dar una respuesta precisa. Esto ahora a mí me llegó al 21, lo máximo. Ahí André, doblando. Pero, pero no, mini, o sea, cuando hace los dobleces de la resistencia, lo, ¿los doblaste al mínimo? Mira, mira acá, mira que está doblado al lado mínimo. ¿Si ¿Sí ves que se dobló al mínimo o no? acá está doblado el mínimo y aquí, si ¿sí ves que está doblado al mínimo ¿no? ah, entonces lo dejo en el tanque. doblalo al mínimo, porque si lo doblas al máximo, claro, eso esa resistencia se le, se le come todo el protobar ¿vale? de aquí a acá alguien habló por allá al fondo, cuénteme dudas que no puedo tener abierto MIX y saber quién de MIX está preguntando en línea ¿alguien preguntó en línea algo? el chat de MIX Estoy viendo el chat de Mitz. No, nadie levantó la mano. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna duda? Bueno. Listo, llega mi resistencia. Entonces tengo mi resistencia de acuerdo a quién? A este bicho. Entonces, de acuerdo a este bicho. Entonces, después de ahí, llega a mi transistor. Yo no sé si arrancar con transistor ahorita o no. Porque su transistor 2N3055 necesita disiparse. Necesita disiparse. Y entonces dónde lo vamos a poner? ¿Qué fue la pelea de esta mañana? Que no siento que no me pusieron atención. ¿Dónde voy a poner ese transistor 2N3055? ¿Dónde lo van a poner? Como como no se les exige que pongan esta carcasa. No les estoy exigiendo. Uh, ¿Cómo lo presento? No les exijo la carcasa. Pues, pues yo no sé, ustedes que se inventan, porque ustedes van a ser ya tecnólogos, tienen que empezar a, a diseñar. ¿Dónde va a ser su elemento disipador del 2N3055? O oh, ahí tengo que ayudarles también. A ver, ustedes, por favor, empiecen a, a inventarse cómo vamos a hacer el disipador de ese 2N3055. Mírenlo acá, entonces, no sé dónde ustedes lo van a poner, dónde lo van a apuntar. Si tenemos esta vaina, este a dónde va a ir apuntado, de todas formas cuando lo apunten a su disipador, tienen que tener cuidado con, nuevamente reitero, con estos bichos. Acá está y la cámara que tenía la lupa, ¿dónde está? ¿Está la cámara de lupa, no? Entonces, por favor, tiene que tener cuidado con su base y emisor que son del 2N3055, es decir, su quiz, segundo punto. Segundo punto, ¿en qué todo está pegado? Entonces, busquemos la cámara acá. 2N3055 tienen que tener cuidado cuando conectan esto a un disipador que ustedes se les ocurra y diseñen. ¿Vale? Al que se les ocurra y se diseñen, porque al colocarlo en el disipador, puede conectarse su disipador a su base y emisor. Entonces, deben garantizar que si van a medir continuidad, base y emisor y colector no estén dando los tres en continuidad, ¿vale? Entonces garanticemos que eso no esté dando continuidad. Y eso es otro procesito, otro chicharrón. Esto, la electrónica es de chicharrones que ustedes van siendo invictos punto a punto. Por eso les digo los errores acá son buenos y la victoria es cuando completa la solución de todos sus errores. Esa va a ser su victoria. Mm. Fue pucha, los caimanes, ¿dónde los metí? ¿Dónde están mis caimanes? Bueno, entonces, mirámoslos así. Entonces, si yo garantizo que. Cámara. Estoy buscando la cámara. Acá. Acá está mi cámara. Si yo garantizo que. pin a pin no me da dar continuidad. Ni el colector me da dar continuidad. O sea, colector pase, mire, es que ni siquiera tocando el pin allá arribita, ni siquiera tocando el pin está continuo, no hay continuidad, no tiene continuidad. Mire, toco el mismo pin. Sí, así, o sea, esto está muy bien hecho. Perdón, no, no es por echarme flores, perdón, de verdad, no soy así. Pero miren, si yo toco este mismo pin, miren que le metí cinta. Entonces no hay continuidad, no hay continuidad. O sea que ya puedo garantizar que el emisor, solamente en la carcasa del disipador, el emisor, base y colector no están haciendo continuidad. Lo que sí no he garantizado todavía es que base, colector y emisor desde el disipador, no me haga continuidad con la carcasa, con la carcasa. ¿Sí? Ahí, ahí sí me toca buscar la metodología con los tornillos, que mi problema fue el de tornillos para evitar que, bueno, ustedes ya tienen acá, ya saben que esta vaina no da continuidad, en fin, pero, entonces, de aquí, de aquí y de aquí acá, cada paso, cada paso, paso a paso, es... Una suma de retos que tienen que solucionar paso a paso. No, eso no es tan solo de coja, ponga y ya, sale. No. Porque entonces vamos a ser cortos. Bien. Eh, ¿Qué hora es? La una y veintitrés. Siete minutos. Entonces, siete minutos. Eh, esta no es la cámara que tiene lupa. Esta no es la cámara que tiene lupa. Esta es la cámara que tiene lupa. La cámara sin lupa es esta. Y entonces, <coughs> viene por acá su resistencia de carga. Y como habíamos hablado desde el protoboar, su resistencia de carga estaba conectada a la base. Pero esto era en su versión beta. Entonces la resistencia de carga iba conectada a la base la resistencia de carga por aquí iba conectada por aquí abajo a la base por acá estaba emisor <coughs> base y la base iba conectada a la resistencia de carga o sea que cuando lleguemos a este circuito no este punto no este punto este punto es este, el video me va a tocar porque es el video de todo el día. Tengo que hacer una edición muy buena de esta vaina para que quede un videoclip. Entonces eso me demora. No se confíen en mis videos que tienen que salir cuando ustedes lo requieren. Voy a tratar, pero eso, esa edición me contempla unas 8 horas, 10 horas para poder editar todo el video y que quede videoclip. A este punto debe estar llegando quién? A este puntico debería estar llegando. Mm. Cámara. Cámara. Pues Julia. Acá. Debería estar llegando quién. Entonces, como en el protobar, debería estar llegando la base. O sea, debería estar llegando. Si volteó este bicho, debería estar llegando este. La base. Pero, pues, allá viene su inventiva. Entonces, tienen que mandarle. Tiene que mandarle desde este. Ni la grande, sin lupa, no sé dónde está. Entonces, desde por aquí hay que sacar un par de cablecitos, ¿cierto? Un par de cablecitos para que nos lleguen a este punto, para que nos lleguen a este punto, ¿listo? Mm, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tienen su... Esto es un metal el metal, tiene que meter el transistor, que esté sin cortos, eh, bueno, podría ser una forma, déjalo así, déjalo así como estoy colocando el LM317, ¿se acuerdan? el disipador del LM317, el disipador del LM317 que se trabajó esta mañana, el video hay que hacer el videoclip, porque así ustedes van a tener todo más rápido, siete minuticos, seis minuticos de acceso, entonces, bueno, ¿dónde está el disipador? Un disipador pequeñito que se pueda como también meter a este montaje, anclar al montaje. ¿Vale? Que pueda ser anclado, anclable al montaje. Sería una. Dos, que creo que es la más fácil. Ustedes dirán cuál es la que quieren usar. Yo diría que la dos es posible, una tablita. Entonces, con una tablita, esta es la que está sin lupa. Entonces, una tablita. Si trabajamos una tablita, en la tablita, ¿sí? Podríamos estar colocando así, igual que esto, nuestra paquelita, ¿Vale? Ahí voy bien. Podríamos estar colocando la baquelita. Y a un lado, por acá, pueden estar colocando su disipador. Y como es tablita, pues ahí sí se garantiza, se puede ayudar ¿eh? en evitar los cortos. Esta podría ser la otra solución, algo así y algo así. ¿Vale? Podría ser otra solución que tienen al lado su conector ATX. Con esto, esta, viendo esta solución para que sea más fácil de trabajar en este momento de rediseño 1, rediseño 1, no rediseño 2 pues yo creo que la forma más, más fácil para poder llegar a hacerlo, ¿no? Tienen que tener cuidado es con nuevamente reitero, así me canse y piensa que soy cansón, que su disipador no les haga cortos. ¿Vale? Para estar ya entrando en la etapa de amplificación de corriente, O sea que al momento hemos hecho el montaje en versión ya casi de entrega paquelita está la versión alfa, inbaquelita, ya hemos hecho el montaje de nuestro LM317 con nuestra resistencia. Nadie me ha hablado de que me falta algo. Nadie me ha dicho, profe, pero a usted le falta algo. ¿Qué? El potenciómetro. Todo el potenciómetro es otro juego. ¿Dónde está el potenciómetro? Acá. El potenciómetro es otro juego. Entonces por aquí tengo mi potenciómetro. De este potenciómetro tengo que unir pin 3 y pin 2 del potenciómetro. Tengo que salir pin 1 y pin 3 del potenciómetro para llevarlos a dónde? Para llevarlos a nuestro montaje, que como era el tablero original, habíamos dicho en el tablero original. ¿Dónde está? Acá, el potenciómetro pin 1 iba al pin 1 del LM317 y pin 3 iba al. Pin 1 y pin 3 va a ground. Y pin 3 va a ground del, del potenciómetro. O sea que, pues el potenciómetro va a ser un poco más fácil, la verdad, eso no va a ser tanta galleta. El potenciómetro sí, eh, pues bueno, pueden dejar su circuito por aquí. Pueden estar trabajando su circuito por aquí. Pueden estar trabajando su LM317 por aquí. ¿Vale? Y el potenciómetro. Necesito un potenciómetro, un potenciómetro. Un Potenciómetro, potenciómetros, ¿Dónde está la unidad de potenciómetros, potenciómetros, ¿Dónde tengo los potenciómetros. Rápidamente un potenciómetro. ¿Cuánto tiempo queda? Ya, profe, ya la una y media. Ah, un potenciómetro, lo encontré. Sí. Ya. Entonces un potenciómetro, el potenciómetro, pues no sé, o lo pueden colocar en, en un sitio donde no haya nada. En, claro, en un sitio donde no haya nada desde aquí. sí Podría quedarles así bonito, o no sé, por acá donde no haya nada, mejor por acá que está más vacío. Sería una en la board, se podría estar anclando y en la board dejándolo acá con todo su circuito. Vale, dejándolo como así con todo su circuito acá. O la otra, si quieren, pues como ser como más, 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 Le, pero lo había dicho, pero usted me dijo la vez pasada es que el potenciómetro había que soldarle unos cables o la otra sería, si le solda los cables, los podría estar colocando aquí, ya al exterior de su board. ¿Listo? De todas formas, si lo conecta aquí o acá, sí, esos cables tiene que llevarlos hasta nuestro circuito. ¿Sí me he hecho entender, Juan José? Entonces le puedes... Sí, meter? Los cables aquí y de aquí, pues tiene que llevarlos al circuito si lo va a dejar por acá así pues que yo como yo ya soldé también el 2N30, yo ya soldé 2-2, entonces eso fue lo que hice que coloqué los, los, los cables a la, la placa. Si sí. lo tienes así, pues lo podríamos estar montando como este acá. esperé que ya necesito tres manos. Y dónde está el 2N3055. Y el 2N donde quedó. Y el 2N3055, por ejemplo, quedando por aquí. Algo así. Sí? Ya ahí está quedando su fuente, bien bonita. De verdad, está quedando sí, sí, chinchere. Pero aquí. yo ya creo que tengo listo, pero solamente es que usted me diga para soldar, a ver. Si quieres, con José, hoy te ayudo a las 3, 3, 3, 40, almorcemos, descansemos un ratico, a las 3, 4 arrancamos y le voy ayudando. Tengo que ver bien, bien, punto a punto de su circuito, si está todo bien. Y si para es así, eh, consígase una tabla. Consiga esta tabla es bonita, sí, una tablita así como esta. Ah, sí, ¿vale? yo por acá tengo, yo, yo tengo, yo tabla así. Para que vaya montando ahí todo, tu, 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 tu todo, todo. ¿Listo? Vale, pues, y, no y no necesitar esta vaina. Sí, que, que pues sí la pone más bonita el todo el cuento, pero no. Así la podemos trabajar. Pero... Pero entonces a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde entonces... 3, sí, 3, 4. Póngale desde las 3, 3 de la 4, tarde, vale. sí, 3, 4 para que yo descanse algo porque, y además vale, tengo que editar el ¿tú? video, Juan José, tengo que editar el video para que se pueda ver rápidamente, que lo necesito. Vale, pues listo. ¿Vale? Bueno, compañeros, esto, esto está grabando, coloquen presente información, por favor, para registrar asistencia, coloquemos presente información. Y vamos, les agradezco por su paciencia hoy. Sé que han tenido paciencia. Hoy les estoy exigiendo más que nunca. No siempre es el instructor buena gente. Hay veces que hay que ser el instructor mala gente hoy. Y hay momentos en los que hay que apretarlos. Entonces, hoy tuvieron que tener mucha paciencia conmigo. Gracias por su paciencia. Y pues la idea es que saquemos esto adelante. Esto no es fácil. Esto nunca ha dicho es fácil, el profe. Esto es difícil. ¿Vale? Pero créanme que cuando ven su circuito con todas las etapas quemadas, la satisfacción es para ustedes, no es para nadie más. Y van a decir: Yo soy capaz de montar cualquier circuito como me lo ponga mi cliente. ¿Vale? Esa es la satisfacción que les puedo garantizar. Un final que, que pues, va lógicamente en la plática que van a cobrar. Y la idea es que no trabajen solo a Colombia, sino que puedan trabajar remotamente a producto internacional. Mano de obra calificada a, a, eh, remotamente a nivel internacional, que ya puedan vender sus productos en línea. Gracias, feliz tarde. Vamos saliendo. Saludos, doctor. Gracias, Ricardo, por tu asistencia. Saludos, doctor. Maraya, gracias por la paciencia. Vamos saliendo. Luis, Ricardo, vamos saliendo. Para renderizar, finalizo la grabación. Finalizo la grabación 3, 2, 1.